Bueno, me encuentro en el Hotel Radisson con este ambiente maravilloso, todo navideño. ¿Y con quién estoy? Con Lore Cardoso, la mejor tarotista, vamos a decir así. Gracias. Con Eli Guayarri. Gracias, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, divina, como siempre. Feliz de estar acá. Bueno, vamos a seguir hablando de los arcanos. Con los arcanos mayores. Nos habíamos quedado en el sumo sacerdote y ahora vamos a seguir con los enamorados. Linda carta. Linda carta, los enamorados. Acá tenemos todos los mazos, todos los que ya veníamos mostrando. El Visconti, el Marsella, el Rider y el de las brujas. Los enamorados es una carta que habla más allá del amor en sí, ¿no? Del amor de pareja. También habla del amor propio, habla de la toma de decisiones, habla de las decisiones amorosas, todo desde el amor. Es una carta muy, muy, muy linda porque además nos ayuda también a descubrir un poco de nuestro amor propio, ¿no? De por dónde vamos. Depende también mucho de cómo salga en una lectura, pero los enamorados en sí es una carta que habla de eso. También hay en algunos mazos que se llaman los amantes. En otras se llama los enamorados, en uno se llama el enamorado. Tiene varios, pero el significado es el mismo. Es el mismo para todos. El amor y es el número 6. Hermoso. ¿Y después qué? Después de los enamorados tenemos el carro. El carro es una carta de acción, de avance. El carro es una carta que habla de tomar decisiones para avanzar. O sea, llegamos a un punto, en este por ejemplo, donde dice por aquí o por allá. Entonces llegamos a un punto en el que tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar las riendas con firmeza. O sea, es cuando te sale el carro es ahora o ahora. Es la carta que te empuja a avanzar, pero avanzar desde tu conciencia y desde tus decisiones justamente conscientes. Ya. Potente el carro. Es aquí y ahora, ¿no? Es potente el carro, sí, es ahora, es ya. No hay tiempo para pensar nada. Si lo combinamos con los enamorados. Si lo combinamos con los enamorados, es un buen momento para tomar decisiones sobre una relación o sobre algo muy personal que tengas que decidir sobre vos. Bueno, otra persona. ¿Con qué seguimos? Bueno, después seguimos. Acá tenemos como un cambio, porque en Marsella es la justicia y en Rider es la fuerza. La justicia es una carta que habla justamente del equilibrio, ¿no? Del equilibrar las cosas. En el tarot hay dos cartas que hablan, que la gente lo escucha y dicen que es lo mismo, la justicia y el juicio. Entonces, no es lo mismo. La justicia habla de la justicia terrenal, de todo lo que tenemos que resolver acá, en este momento. Todo lo palpable, digamos, puede relacionarse con papeles, con situaciones, con ventas, con compras, de eso habla la justicia y de buscar el equilibrio. Y después en el Rider, el mismo número 8 es la fuerza. La fuerza que nos impulsa, la fuerza interior, la capacidad que tenemos de enfrentarnos con todo y de sacar nuestra fuerza desde lo más profundo. Si vemos acá, la fuerza es una mujer que le está abriendo la boca a un león. Y en este otro lo está llevando, como diciendo, acá la fuerza es mía, la que mando soy yo, y la que tiene la autoridad y el poder para hacer y decidir soy yo. Es como la fuerza interior de cada uno. Como la fuerza interior de cada uno, totalmente. Habla de eso, ¿no? De estar en un momento donde tenemos que poner nuestra fuerza a trabajar, nuestra fuerza de voluntad para tomar decisiones, para avanzar, para todo eso. Después tenemos el ermitaño, que el ermitaño sí es el número 9 y es el mismo en todas. El único cambio que hay es ese, la fuerza y la justicia. Pero el ermitaño, por ejemplo, es una carta que habla también de sabiduría, ¿no? De un hombre grande, con mucha sabiduría, que va iluminando el camino. Es una persona que tiene, que también es, el ermitaño es una carta que nos invita como a, yo siempre digo, como a hacer un viajecito hacia adentro, ¿no? Como a la introspección. Bueno, de hecho, en esta que tenés acá, está meditando, está sentada al fuego. Estos otros son todos muy parecidos. Pero después en otra oportunidad te mostraré otros mazos con otras ilustraciones. Pero el ermitaño es eso, ¿no? Es el que ilumina el camino, es el que va alumbrando para ver por dónde va, para ir seguro, para ir tranquilo, para buscar
las respuestas que necesita. Por eso necesita de tranquilidad, de meditación, de poder estar en paz. Y esa es la recomendación que yo siempre hago del viajecito hacia adentro, ¿no? De la introspección, del ver qué es lo que nosotros mismos tenemos adentro nuestro que nos puede ayudar a solucionar esta situación por la que estamos pasando, ya sea emocional, laboral, lo que sea. Siempre es bueno hacerse un espacio para uno mismo y quedarse como metido para adentro para ver cuál es la mejor solución que podemos tomar. Eso te iba a decir también, en este momento en el cual estamos viviendo, en este momento del año, es importante. Es importantísimo en este momento del año el balance, el ver qué fue lo que hicimos, lo que no hicimos, en plantearnos metas, en ver qué es lo que vamos a querer para el próximo año, cómo nos vamos a plantear el cómo enfrentar todo lo que se nos venga. Así que bueno, es eso, ¿no? El ermitaño es eso, el viajecito hacia adentro. Nada más y nada menos. ¿Y qué tenemos nada acá? Más y nada menos. Y ahora tenemos la Rueda de la Fortuna, que es el número 10. La Rueda de la Fortuna es una carta que habla de ciclos. La rueda gira y los ciclos van pasando. Más allá de que sea una carta que se toma muy para la economía, ¿no? De que es una carta que augura buena economía, buenos ingresos, todo eso, pero también es una carta que nos invita a cerrar ciclos. Estamos en un momento cuando sale la rueda que ya hicimos todo lo que podíamos y ahora cerramos ese ciclo y empezamos de vuelta. De hecho, es el número 10, que si lo sumamos es un 1 y el 1 son los nuevos inicios. Es muy parecida con el mago, que el mago tiene el número 1. Entonces, la Rueda de la Fortuna lo que hace es darnos el empuje para cerrar el ciclo, para avanzar. Venimos de los pensamientos del ermitaño, tomamos las decisiones, vimos qué era lo que podíamos hacer y ahora cerramos y avanzamos. Maravilloso. Bueno, después seguimos, estas ya las vimos porque eran la justicia y la fuerza, que están acá con otro número, en el Marsella con el 11. Claro, la habíamos visto con el 8. Con el 8, exacto. Con el 8. Acá tenemos la fuerza, la justicia, perdón, que tiene otros números, pero en realidad es lo que ya vimos. Después tenemos el colgado. El colgado es una carta que tiene como número el número 12. El colgado es una carta que habla de una persona que está en una posición como de sacrificio, pero por un bien mayor. Es la persona que siempre se sacrifica por el resto. Entonces, cuando te sale el colgado, vos decís, bueno, ahora estás en un momento donde ya podés empezar a hacer otras cosas, podés salir de esa posición de sacrificio y empezar a enfocarte un poco más en vos. En algunos, por ejemplo, está en este, se le ve así los pies atados. En este, por ejemplo, también, pero tiene la llave en las manos. En este también están los pies atados, este también, pero está como más cómodo, como que tiene posibilidad de desatarse. O sea, no es una carta que habla de estancamiento, de que está así. Está en otra posición, está en otra postura, está haciendo otras cosas que debería dejar de para poder estar mejor. No tanto, seguir avanzando. Para poder avanzar, para no estar tanto siempre, porque el colgado siempre habla de estar en una posición sacrificada para ayudar a otros. Si vamos a los libros de tarot, la definición es esa. La posición sacrificada por un bien mayor. Entonces es eso, como ver el lugar donde uno puede. Bueno, y después tenemos con el número 13, o sin número, la muerte. La muerte, que es una carta que habla de las transformaciones. No es que hable de la muerte física en sí, sino que habla de las transformaciones, de los cambios profundos, de llegar a un punto donde hay que terminar con algo rotundamente, muerto y enterrado, para poder empezar de nuevo desde otro lugar. De hecho, la vez pasada hablaba con Alejandro Corch, que nosotros vivimos la transformación de la muerte, morimos y renacemos constantemente. Constantemente, porque estamos todo el tiempo en una transformación. Entonces, las ilustraciones, por ejemplo, este es el arcano sin nombre en el Visconti. En algunos Marsella también. Pero este, por ejemplo, esta ilustración tiene ahí como para cortar por lo más fino, ¿no? Entonces, como
ya estamos llegando al final y bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ya venimos con todo eso, con todo el caminito que hemos recorrido, con todos los arcanos, hasta que llegamos acá donde vemos, bueno, esta es la transformación, es el momento de la transformación. Es el momento de cortar para empezar de vuelta, para darle otra vuelta a las cosas. Flora, ¿y cuántos nos quedan? Nos quedan, vamos en el 13 y son 22. Nos quedamos sin tiempo, lo vamos a tener que dejar para la próxima. Lo dejamos para el año que viene igual. Lo vamos a dejar capaz que para el año que viene, porque en la próxima tenemos una sorpresa con Lore, así que estén atentos a Universo Místico. Estén atentos a Universo Místico. Claro que sí. Gracias, Lore. Como siempre es un placer. Gracias a vos, para mí es un placer estar acá. Gracias, te quiero. Yo también.